7:47. Iniciamos el diálogo con nuestros invitados a esta hora. Ya nos acompaña en nuestros estudios el prefecto del Guayas, Jimmy Jairal, a quien quiero agradecerle por estar con nosotros. Buen día. Y no son tan halagadores estos días que se ha tenido que soportar la inclemencia del tiempo y la fuerte estación invernal. La pregunta de cajón, ¿cuántos cantones están afectados? Bien, buenos días. Son 22 cantones de momento donde tenemos maquinaria, estamos realizando trabajos, 50 frentes, porque en algunos cantones pues hay dos lugares, tres, en otros en los que estamos atendiendo todas estas emergencias que se presentan, y por hablar en cifras redondas tenemos más de 120 equipos, bastante más de 120 equipos en estos cantones, pues atendiendo un día atrás de otro los llamados de atención que nos hacen los ciudadanos, los alcaldes, las juntas parroquiales, en los recintos, dada la afectación muy seria de este invierno. ¿Maquinaria propia o trabajo conjunto? Maquinaria propia también, hemos coordinado, trabajamos coordinadamente con las instituciones, hay trabajo coordinado con la Secretaría de Riesgos, pero nosotros seguimos insistiendo en que es necesaria la emergencia en el Guayas. ¿Y por qué no declarar la emergencia? ¿Qué es lo que impide? Sería importante primero que el ciudadano entienda por qué es tan fundamental para nosotros la emergencia. Nosotros como prefectura no podemos dejar de atender los problemas que se presentan a diario. Tenemos que enviar la maquinaria que tiene un costo, su movilización, que hay que alquilarla, etcétera. Pero si invertimos, hablar en cifras redondas y ficticias, $3 millones en la emergencia, en atender todos estos frentes, si hubiera la emergencia declarada, estos recursos en el transcurso del año son reembolsados, en este caso pues con autorización del COE seguramente, del COE provincial, por la Secretaría de Riesgos. Si no se declara la emergencia, quiere decir que en el resto del año a alguien le tenemos que quitar alguna obra, alguna inversión que estaba prevista. ¿Y de quién depende? Para tratar de resumir. Claro, ¿no? ¿De quién depende declarar la emergencia? Bueno, nosotros ya hicimos nuestro procedimiento, entregamos toda la fundamentación a la Secretaría de Riesgos, hubo en esa conversación con la señora Secretaria de Riesgos algunos acuerdos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con habernos puesto a disposición algunos puentes Bailey, pero el pedido de emergencia fue negado por el COE provincial. Nosotros, sin embargo, con emergencia o sin emergencia, tenemos que seguir atendiendo todos estos frentes. Todos los días, ayer, anteayer, no hay día en que no haya un frente nuevo. ¿Y por qué, Javier? Porque entre enero y febrero del año 2012, las precipitaciones pluviales han sido iguales que las del 98. ¿La del año 98? El año del niño. Lo que pasa es que no se llama niño, porque el niño es un fenómeno del océano. Ya. No es un fenómeno continental. Estos problemas de las lluvias son originados por fenómenos atmosféricos del continente, no del océano. Entonces por eso no se llama niño, pero de allí la gravedad. Por eso es que no hay muro que resista, por eso es que los canales se obstruyen. Aparte hay que decir también que en muchos casos ha tenido que ver la acción negativa del hombre en el taponamiento de canales, claro, hay que decirlo también. Pero insisto, ante semejante nivel de lluvias, Guayaquil se inunda, Javier. El campo está pasando por similares circunstancias. No es que las autoridades no actuamos, no es que no hicimos obras de prevención. Nosotros nomás como prefectura hicimos 17 muros de contención el año pasado. El problema es el nivel de la lluvia. Contra la naturaleza tampoco se solo puede. Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en lo que buenamente podemos. ¿Y qué argumentan para no declarar la emergencia a las autoridades? Bueno, que no se han dado las condiciones. ¿Ustedes se van a reunir hoy día a las 3 de la tarde para declarar entonces? No, nosotros tenemos hoy sesión de consejo. Asumo que lo que se va a plantear allí es que el pleno ya del Consejo Provincial solicite la emergencia. ¿Se puede declarar? Yo tengo mis reparos respecto a que el Consejo lo declare. Porque recordemos que en el 2010 que se declaró la emergencia, hubo algunos cuestionamientos por cuanto no fue calificada por la Secretaría de Riesgos en su momento, y hasta hoy día yo estoy dando explicaciones ante los organismos de control. Mi pregunta, prefecto, es, si la situación es tan complicada, tan grave en los diferentes cantones de esta provincia, ¿acaso es que el Consejo Provincial no tiene la autonomía propia para declarar en emergencia? Podemos hacerlo. Vamos a hacerlo, pero será una exhortación que tiene que ser igual aprobada por el COE.
En todo caso, así como lo han dicho... El pueblo no lo eligió el pueblo, pues. Bueno, pero... Seamos francos y sinceros, pero sí, una situación que la viven todos los días los ciudadanos del campo y de los sectores más marginales y de los cantones más apartados. De acuerdo con usted, pero si yo no me sujeto a la ley, mañana soy observado por la Contraloría. Nosotros, los funcionarios públicos, tenemos que hacer... de ajustarnos a lo que la ley determina. Desafortunadamente, si no se ha aceptado todavía la necesidad de la emergencia, lo que a mí me toca es seguir trabajando y en línea paralela seguir insistiendo en el tema de la emergencia. Va a ser importante, sí, esta tarde, el apoyo de los señores alcaldes, que también la viven, pues. Claro, y la están viviendo en sus cabeceras cantonales. Calcule usted lo que está pasando, pues, en los sectores periféricos, porque una emergencia de un COE cantonal, por ejemplo, en Durán, que era necesaria, porque en Durán, donde también trabajamos junto con el alcalde, como con todos los alcaldes, hay una situación grave. No sirve para el sector periférico, no sirve para el campo. Esa es un área donde la prefectura tiene autonomía, y no solo la autonomía, tiene la competencia. Entonces, por eso requerimos al COE provincial que sea reconocida, aceptada la emergencia en la provincia de Uruguay. 22 cantones que son parte de esta fuerte estación invernal afectados. 50 frentes. Mire, tenemos 35 excavadoras, 60 volquetas, una draga, rodillos, cargadoras, motoniveladoras, tractores, toda la provincia está con maquinaria de la prefectura. Que suman enormes cantidades. Las pérdidas económicas todavía no se han cuantificado. La inversión de la prefectura, claro que sí, la inversión de la prefectura sí está ya llegando casi el millón de dólares solamente en atender en estos primeros días de la situación invernal. Todavía falta el aguaje de Semana Santa, todavía faltan días duros de lluvia. Como dicen, en el campo, abril aguas mil. No pretendo ser alarmista, simplemente soy realista, esa es la diferencia. ¿El puente Baile embalado ya está colocado? Eso es un trabajo que está haciendo Riesgos, efectivamente, e incluso ya estamos coordinando a ver la manera de llegar con puentes Bailey a otro sector, que es el de Matilde Esther, donde también colapsó un puente Bailey hace pocas horas, y hemos comprometido nuestra presencia pronta. Y lo que quiero brevísimo, Jorge, Javier, agregarles que hoy día también se va a dar un caso importante para la provincia, y que tiene que ver con el tema de las consultas. Recuerde usted que nosotros publicamos un remitido firmado por todos los alcaldes. Sé que hoy va a solicitar un cambio en el orden del día el alcalde de Bucay para pedir que, con el apoyo de los señores, con el voto de los señores consejeros, el pleno exhorte al presidente de la República a que convoque consulta popular en Matilde Esther. Me parece a mí positivo, porque al fin y al cabo la posición mía como prefecto ha sido justamente eso, esa, que a través de las consultas populares ya definamos los temas de límites. En Matilde Esther, por ejemplo, hoy, en la emergencia, que está en situación complicada, usted solo ve maquinaria de la prefectura de Guayas. Es un sector pretendido por dos provincias hermanas. Pero los únicos que estamos trabajando ahí en la emergencia somos los del Consejo Provincial de Guayas, nadie más. ¿Y la manga del cura cómo está? Eso también estaba, usted sabe que en estos días tiene que seguirse tratando el proyecto de ley en la Asamblea, está dentro de las que van a consulta popular, pero como lo dije y lo repito, es muy difícil que haya un acuerdo en la Asamblea. Perfecto, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. No le digo buen día, pero sí que tenga todas las ganas pero para seguir trabajando. Pero al mal tiempo, buena cara. Me voy para Venecia de Chimbo a atender otra emergencia. Bueno, perfecto, gracias. Jimmy Jairala, prefecto de la provincia de Guayas. Hoy a las 3 de la tarde se reúne el pleno del organismo provincial. Habrán algunas resoluciones que tomarán ahí. Vamos a hacer